Bueno, acá estoy con este modelo del Android número 18, que es, ups, esta es la referencia que estoy usando. Acá está el creador de la imagen, el nombre del creador de la imagen. Igual voy a dejar el link en la descripción por si a alguien le interesa hacer este modelo. Y voy a comenzar a pintar este modelo, pero antes de pintar tengo que hacer mapeo de coordenadas. En realidad depende de la técnica que vayan a utilizar para texturizar. En mi caso yo voy a hacer mapeo de coordenadas porque voy a trabajar con textura, pintando textura, pero puede que ustedes no necesiten hacer mapeo de coordenadas porque van a utilizar nodos para texturizar este modelo. Así que en ese caso quizá no hace falta hacer el mapeo de coordenadas del modelo. Y si quieren agregar detalles particulares, por ejemplo en la cara, quieren agregar detalles, mapean la cara únicamente y agregan los detalles pintando. Eso depende de cada uno. Yo en mi caso uso más que nada texturizar, mapear todo el modelo y luego texturizar pintando. Pero bueno, eso depende del estilo de cada uno, así que. Y lo que quiero mostrarles acá es cómo voy a mapear lo que es el cuerpo de este modelo, puesto que el pelo ya lo tengo mapeado. No es un mapeado muy lindo que digamos acá, pero bueno, vamos a dejarlo así. Este modelo yo lo tenía hace tiempo, ya no avanzaba nunca con este modelo, así que vamos a tratar de terminarlo. Después tengo la ropa del personaje que está en una colección acá. Agarro desde acá hasta acá. Esto es la ropa. Entro en Edit Mode y este es el mapeo de coordenadas de todas las ropas que están acá. Ok, bien. Y me faltaría únicamente mapear lo que es el cuerpo del personaje. El cuerpo, vemos que tenemos la cabeza, todo el cuerpo unido. Vamos a quedarnos únicamente con esto. Fíjense, este es el cuerpo. Cuerpo de mi modelo. Y quiero mapear todo esto. Bueno, entonces vamos a ver cómo mapearlo, que en realidad no es muy complicado. Bueno, acá tengo el modificador mirror, esto quiere decir que tengo simetría. Voy a mapear solamente la mitad del modelo y cuando tengo que pintar, voy a pintar solamente la mitad del modelo. En el caso de que ustedes quieran agregarle detalles particulares al modelo, como un tatuaje en uno de los lados, van a tener que aplicar este modificador mirror. De todas formas, antes de hacer el skinning o antes de hacer el rigging, yo les recomiendo que no tengan modificadores acá, en esta parte de los modificadores, es decir, traten de aplicar todos los modificadores que puedan para antes de trabajar con rigging y skinning, porque si no se vuelve muy pesado este tema del rigging. Así que por ahora lo voy a dejar así, después voy a aplicar estos modificadores antes de hacer el rig. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a mapear esto. Para mapearlo, yo puedo trabajar acá en Blender, pero como, bueno, para los que me siguen de hace tiempo, saben que yo utilizo el V-Layout, así que voy a hacer eso mismo. Voy a ocultar todo el resto. Ahí está. Y vamos. Siempre me olvido de activar Screencast. Vamos a activarlo. Ahí está. Y voy a enviar esto al V-Layout para hacer el mapeo de coordenadas. Ok, bien. Entonces me voy a la parte de Tool V-Layout y esto lo voy a mandar al V-Layout. Vamos a generar un nuevo mapeo de coordenadas. Vamos a elegir New en esta parte. Este objeto es un objeto tipo poly o un objeto de subdivisión. Vamos a trabajar. Acá estoy trabajando con subdivisión. Bueno, esto es un objeto de subdivisión. Poly sería en el caso que no tengan ningún tipo de subdivisión, que trabajen directamente con los polígonos y eso no se modifica. Como en este caso yo apliqué un modificador de subdivisión. Bueno, acá cuando lo mando al V-Layout, tengo que indicarle que este es un objeto de subdivisión. Muy bien, entonces una vez que tengo hecho esto, vamos a enviar esto al V-Layout. Okay. Ahí se abre el programa. Bien. Fíjense que me manda solamente la mitad del modelo. Ahí está. Acá lo vemos.
y lo que tengo que hacer ahora es comenzar a hacer cortes. Vamos a tener que marcar los cortes. Esto lo voy a hacer en la vista edición. Por ahora, la vista edición, vamos a comenzar a marcar cortes. Voy a separar este modelo en la parte del brazo. La zona del brazo la voy a separar del resto del cuerpo. Presionamos la tecla C para marcar el corte. Fíjense que el corte se está yendo por un lado que no me interesa. Ups, a ver acá, vamos a elegir I. Ahí está, ahora sí. A ver. Eje Z. Sí, el eje Z va a funcionar mejor. Bien, acá vemos que el corte se está yendo por la parte del pecho, así que esto no me interesa. Así que acá voy a presionar la tecla W y vamos a marcar corte por acá con la tecla C. Bueno, para los que les interesa el UV Layout, cómo trabaja el UV Layout, hay varios tutoriales que hice sobre este programa. Marco el corte, ahí está, ahí separamos la pieza. Y ahora vamos a separar lo que es la mano. La mano generalmente se parte en dos, la parte de arriba y la parte de abajo. Y bueno, acá voy a separar lo que es la mano del brazo. Vamos a marcar cortes por acá con la tecla C. Marcamos. Ups, acá me confundí. Vamos a presionar la tecla W para weld o soldar. Si queremos acercarnos al objeto, presiono la tecla inicio. Ahí está, ahí me acerco a esta parte. Y marcamos toda la vuelta con la tecla C. Una vez que está marcado, presiono Enter para separar esta pieza. Ahí vemos que se separa. Y ahora vamos a marcar cortes en el brazo. Vamos a marcar un corte en la parte del brazo. Bueno, el brazo en realidad. Vamos a marcar el corte por acá abajo para que no sea tan evidente, tan visible. En el caso de que se llegue a ver. Ahí está, y marcamos todo el corte. Ups, acá me falta un segmento más. Ahí está. Terminamos de marcar el corte. Presiono Enter para que esto se abra. Esta pieza ya está completamente abierta, así que presiono la tecla D para mandarlo al espacio V. Muy bien, continuamos. Vamos a la parte de las manos. Como les dije, las manos las podemos separar en dos. La parte de arriba y la parte de abajo. Vamos a marcar un corte separando todo lo que es la parte superior de la mano del resto. A ver, vamos a revisar si esto está correcto. Tengo que tener dos partes. Vamos a cortar por acá, cortamos por este lado, seguimos. También vamos a separar lo que son las uñas de la parte superior. Bien, acá voy a tener un problema porque fíjense que el dedo pulgar no está siguiendo este segmento, esta línea de segmentos, así que acá voy a tener problemas. Y lo que voy a hacer es voy a subir por este lado. Ahora sí, marco el corte por acá y lo termino. A ver si puedo. Ahí está, hasta ahí y hasta acá. Ahí tengo el corte de las manos. Vamos a presionar Enter. Separo esto, fíjense la parte de arriba y la parte de abajo. Y esta parte la mando al espacio V con la tecla D de Drop. Y como les dije, voy a separar lo que son las uñas del resto de la mano. Esto es para poder pintar las uñas. Generalmente cuando ustedes van a pintar un modelo y tiene dos materiales distintos o dos colores distintos, les conviene separar por polígono. Bueno, no siempre es así, pero es más fácil hacerlo de esta forma, separar. Por ejemplo, las uñas tienen un material distinto al de la mano, con lo cual yo lo voy a separar de esta forma. Entonces, lo que voy a hacer acá es, en lugar de marcar todo el borde de la uña, lo que voy a hacer es voy a presionar la tecla G y voy a comenzar a pintar polígonos. Yo quiero separar. Vamos a acercarnos un poquito más. Esto de acá es la uña. Pintamos. Una vez que pintamos, presiono Enter. Ahí está, ahí separé la uña.
Bien. Lo mismo con el resto de las uñas. Presiono la tecla G y comienzo a pasarlo sobre los polígonos que quiero separar. Esto me parece que también se puede hacer con el Blender. Esto de marcar los polígonos y luego hacer el unwrap o separarlo. Me parece que sí se puede. Pero bueno, yo lo estoy haciendo acá, así que vamos a continuar. Vamos a pintar esto. Enter, separamos. Esto lo puedo mandar al espacio V, esto también y este también. Bien, vamos a continuar. Vamos a pintar con la tecla G. Pintamos. Y separamos. Lo mandamos al espacio V. Me falta la uña del dedo pulgar. Por algún motivo, no sé por qué, esto se está viendo muy lento. A ver. Vamos a presionar la tecla inicio. Ups. Ahí está. Ahora sí. Vamos a acercarnos a la uña, a ver si podemos. Bueno, me paro con el cursor en la uña, presiono inicio. De esta forma me acerca a esta parte. Y ahora gira alrededor de ese punto. Bueno, vamos a continuar presionando la tecla G un par de veces. Ahí está. Y presionamos Enter. Mandamos esto al espacio V con la tecla D. Y listo. Ya la mano también la podemos mandar al espacio V. Entonces, ahora vamos a mapear el resto. Esta línea de color azul me indica que acá hay está el límite de la geometría. Acá está abierto. No está considerando lo que es el mirror. Así que acá me lo deja como abierto. Lo mismo en el resto. Fíjense acá en el ojo. En el ojo también, esto de acá sería el borde de la geometría, el límite de la geometría. Y por eso me lo marca de este color azul. Este color medio celeste, medio violeta, no celeste, me indica que las normales están al revés. Acá en este programa no puedo dar vuelta a las normales, pero tendríamos que hacerlo en el Blender, en este caso. Bueno, vamos a agarrar esta pieza. Si la pieza está de color azul, significa que yo puedo moverla. Ahí está. Esto es simplemente un plano. Un plano esférico sería. Un plano circular. Ahí está. Y lo mandamos al espacio V con la tecla D de Drop. Luego tenemos, a ver, acá adentro me parece que hay otra pieza. Esta de acá, que es para tapar el hueco del ojo. Así que esto también lo voy a mandar al espacio V con la tecla Drop. Vamos, ahí tengo el hueco del ojo. Después tengo varias piecitas que forman las pestañas, las cejas y bueno, esta línea de expresión que tenemos por acá. La boca no le hice la parte interna, puesto que no voy a hacer expresiones con este personaje, simplemente para que tenga esta expresión, ya está con la expresión, así que no lo voy a cambiar. Vamos a separar la cabeza del resto del cuerpo. Vamos a agarrar, vamos a comenzar a partir por acá, con la tecla C marcamos, fíjense que el corte se me va para este lado. Presiono la tecla W justo antes de que se produzca el corte, ahí está. Y ahora sí, acá W, ahí. Y ahora sí marco el corte de la cabeza. Enter, ahí separamos el cuerpo y veamos cómo nos conviene abrir esta pieza. A ver, vamos a separar la pierna también. Depende esto también de cómo ustedes lo quieran hacer. Yo por lo general separo brazos, separo piernas, dejo el torso, la cabeza lo separo y es como que tengo cada pieza separada. Así que voy a hacerlo de esa forma. Vamos a marcar un corte por acá. Cortamos por este lado. Vengo por acá. Y me faltaría... No, nada más. Esto lo voy a separar. Ahí está. Separamos. Sí,
separamos, ahí está. Y me faltaría ahora para el torso, para que esto se pueda abrir completamente. A ver, vamos a cortar. ¿Por dónde nos conviene cortar esto? Podemos cortar por acá. La tecla C, marcamos el corte. Y podemos abrirlo por acá abajo. No estoy seguro si este corte va a ser el mejor, pero bueno, vamos a probar. Bien, creo que con esos cortes ya se puede abrir toda la parte de arriba. Si prefieren también pueden cortar lo que sería el pecho. Yo lo dejo así porque va a estar tapado por ropa. No vamos a ver la distorsión que va a haber acá en el pecho, así que no me interesa esa parte. Bueno, esta parte ya la puedo mandar al espacio B. Veamos la parte de las piernas. Bueno, el pie, fíjense que no le hice dedos ni nada, porque este personaje lleva botas. Así que voy a marcar un corte directamente por este lado. Presiono la tecla C. Y vamos a llegar hasta acá. A ver, vamos a dejar el pie incluido en el V. Así que podemos marcar un corte por acá. Vamos a marcar el corte por acá. Ups. Vamos a presionar la tecla W por acá. Ahí está. Hasta ahí. Y acá atrás también voy a hacer algo parecido. Voy a marcar un corte con la tecla C. Cortamos por acá, cortamos por acá y W acá. De esta forma el pie se va a desplegar completamente con estos cortes. Presiono Enter, ahí está. Mandamos esto al espacio V y por último me falta la parte de la cabeza. Bueno, acá tengo la parte del ojo también, que la podemos separar. Todo lo que es la parte interna del ojo. Vamos a marcar un corte por acá. La tecla C, marcamos el corte, Enter, ahí lo separo, toda la parte interna del ojo, y esto va a estar relleno de color blanco, pero si yo lo dejo así tal cual está, esto no va a quedar muy bien. De todas formas va a ser color blanco, así que no estoy seguro si dejarlo así, porque también voy a pintar, me parece, un poquito de sombra acá, se va a distorsionar mucho. Vamos a dejarlo así por ahora, en todo caso después lo corrijo en el Blender. Esto lo mando al espacio V. Y me faltaría, a ver, la oreja sí la tengo que separar, porque fíjense la cantidad de cosas que tiene acá, de detalles. Así que voy a separar esta oreja, veamos. Vamos a marcar cortes por acá, con la tecla C. Marcamos un corte por ahí, veamos por acá. Presiono la tecla C y a ver por acá abajo, creo que tengo que marcar el corte. Ups. Acá hay algo raro, me parece. A ver, vamos. Vamos a marcar el corte por acá mejor. Presiono la tecla C. Ahí está. Y vemos este lado. Bueno, no estoy seguro. Vamos a seguir cortando por acá. Presiono la tecla C para marcar este corte. Cortamos por acá. Cortamos por este lado con la tecla C. Y creo que ya está. Parece que esto no... Claro, esto de acá no hace falta. Fíjense, esto es de acá. Presiono la tecla W en este caso, y creo que eso sería todo el corte. Para separar lo que es la oreja. Esto de acá lo voy a marcar con W, ahí está. Veamos, presiono Enter, si esto se separa significa que hicimos las cosas bien. Ahí está, lo tengo separado. Y ahora, esto lo voy a separar un poquito más. Vamos a trabajar en la cabeza ahora, en esta parte. Estas pestañas, a ver, vamos a separar esto. Estas pestañas en realidad son como...
Es como un plano con un corte en el medio y un poquito levantado. Esto básicamente es un plano, así que esto lo mando al espacio V. Esto de acá, a ver, veamos qué es esto. Esta piecita de acá. Esta piecita de acá, veamos. Vamos a hacer un poquito de zoom. Esto básicamente es un plano con extrusión. Esto lo podemos separar en dos piezas, la parte del frente y la parte de atrás. Aunque la parte de atrás esto lo podía borrar. Puesto que esto no se va a ver. Bueno, vamos a separarlo. Entonces vamos a pintar con la tecla G. Pintamos. Separamos esto. Lo mando al espacio V. Esta pieza sí la mando al espacio V. Y me faltan las pestañas. Esto de acá. Bien, esto de acá es también. Son como... Es como un plano que también le di extrusión. Esto me parece que lo hice con el modificador de Solidify para darle espesor. Así que esto lo podemos separar en la parte de arriba y la parte de abajo. Como si fuera la mano, que tenemos la parte superior y la parte inferior. Bueno, algo similar. Así que acá también podemos comenzar a pintar. A ver, vamos a pintar, por ejemplo, vamos a pintar esto de acá. Todo lo que es la parte de arriba. Vamos a pintar todo esto. Y lo voy a separar de la parte de abajo. Presiono la tecla G y paso el cursor por todos los polígonos. Yo quiero separar. Voy a sacar un poquito más. Esto se ve así todo cuadradito, pero después lleva subdivisión, así que se va a ver más prolijo. Bien, presiono Enter para separar esa pieza, presiono la tecla D para mandarlo al espacio V. Esta pieza la mando al espacio V con la tecla D y vamos a marcar cortes para la cabeza. La cabeza, por lo general, se hace la parte del frente, la parte más importante, que sería la parte de la cara. Así que vamos a marcar un corte justo en la parte de la oreja, donde conecta con la oreja. Toda esta parte de acá es el frente de la cara, que es lo que realmente me interesa de este modelo. Ahí está, lo separé, mando al espacio V, esto también lo mando al espacio V, me queda la oreja. Bueno, la oreja la podemos partir en dos, vista de frente y vista de... por dicho, vista de atrás y la vista del frente. Ahí está. Vamos a marcar un corte, a ver si podemos hacer un único corte que me separe estas dos piezas. Sí, podemos marcar un corte por acá con la tecla C y vamos a continuar el corte por acá hasta esta pieza de acá. Bueno, vamos a probar, Enter, mando al espacio V, mando al espacio V. Ahí está. Ahora estoy en la vista 3D, ya hice todos los cortes, así que ahora vamos a separar esto en dos. Vamos a elegir Split Plane. De este lado voy a tener el espacio V y de este lado tengo el espacio 3D. Bien, vamos a aplanar todas estas piezas. Presiono Shift F, hago un cuadro de selección y ahí comienza a aplanar todas las piezas de nuestro modelo. Fíjense cómo se va desplegando la mano. Si hay algún tipo de intersección, bueno, lo podemos revisar en este programa. Esas son las uñas, las que se están desplegando. Bien, vamos a esperar un ratito más. Yo este programa lo uso hace mucho, por eso estoy acostumbrado a trabajar con este. Pero también se puede hacer en Blender sin ningún tipo de problema. Eso de ahí me parece que es el ojo. Esto no estoy seguro que era. Ah, la parte interna del ojo me parece que era eso. Este es el cuerpo. Vemos que la parte del pecho tenemos de color rojo. Eso significa que ahí va a haber mucha distorsión cuando pintemos textura. Y bueno, esto me parece que es la oreja. Esta cosa media rara así.
Esto debe ser alguna de las cejas o las pestañas o la línea de expresión. Bueno, esto ya está por terminar. Me faltan las pestañas, creo. Ahí está. Estas son las pestañas. Una parte de las pestañas que las separamos en dos. La parte de arriba y la parte de abajo. Y ya está por terminar. Eso es la parte de la cara. Y esto es la parte de atrás de la cabeza. Esto no sé qué es. Ahí está la parte de adelante de la oreja. Bien, una vez que hice esto, vamos a empaquetar todo esto. Vamos a agarrar todas las piezas, elegimos Pack y elegimos Pack All. Vamos a empaquetar todo esto. Fíjense, acá me marca si esto es la textura. Esto de acá sería la textura, el espacio de textura. Yo estoy utilizando solamente un 44,3% de la textura, con lo cual esto es muy poco. Yo tengo que tratar de optimizar al máximo el espacio disponible de textura, con lo cual vamos a comenzar a modificar un poquito las propiedades para este pack. Pero antes de hacer eso, vamos a revisar a ver que no haya ningún tipo de superposición de UVs o de overlap. Así que vamos a ver dónde estaba esto del overlap. Vamos a ir a Pack Optimize, acá donde dice overlap, hago clic y fíjense que me marca 7 overlaps encontrados. Vamos a ir uno por uno buscando estos overlaps. Acá tengo uno. Bueno, este en realidad es este polígono. Fíjense que acá tengo un polígono de 4 lados, pero que está como si fuera un triángulo. Este polígono de acá está así. Está como un triángulo y el vértice que está acá en el medio está como tirado hacia adentro. Bueno, esto lo considera como un overlap. Así que tenemos que mover este vértice un poquito hacia afuera. Vamos a agarrar este vértice y lo movemos un poquito hacia adelante. Claro, en el tema de las manos, fíjense que tengo el mismo problema. Así que vamos a ver cómo podemos mover esto. Ahí está, ahí lo estoy moviendo. Control, botón del medio del mouse para mover esto. Claro, el problema es que los otros polígonos quedan con más distorsión. Pero bueno, es el costo de tener que corregir esta parte. Fíjense que acá me queda mucha distorsión, así que voy a estirar un poquito este para darle más espacio a esa parte, a ese polígono. Ahí está. Bueno, vamos a continuar viendo overlaps. A ver, acá tengo otro. Overlap, este no es tan evidente. Este ya lo corregí. Bueno, vamos al siguiente. Acá tengo superposición de UVs. Vamos a corregir esto. Movemos esto para este lado y fíjense este polígono, como les dije antes, este polígono de acá es un polígono de 4 lados, pero tengo que este vértice de acá está metido. Veamos, amarillo. Si yo tiro una línea recta, ¿sí? este vértice que estoy marcando ahora está metido dentro. Esto tiene que estar por fuera, por eso me lo marca como un overlap. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar este vértice y agarro este vértice y lo tengo que mover. Por algún motivo medio raro lo puedo mover. A ver, vamos a agarrar este. Ahí está. Ahora sí. Fíjense que este lo tengo que mover, así que tengo que darle más espacio. Vamos a mover el resto de los vértices. Y esto ahora sí lo corregí. De esta forma. Bien, vamos a continuar buscando overlaps. Veamos, acá tengo el mismo problema que tenía antes. Agarramos este vértice, lo movemos un poquito. Y de esa forma resolvemos ese overlap.
Siguiente, mismo problema. Vamos a darle más espacio a estos polígonos. Esto mismo de este tipo de overlap también se considera así en, creo que en cualquier programa de 3D va a ser lo mismo. Si lo hacen en Blender, si queda un polígono de esta forma, también se le va a considerar como un overlap. Bien, veamos acá me parece que este de acá lo tenemos que mover. Este vértice de acá, vamos a traerlo un poquito para adelante. Ahí está. Y creo que ya no hay más. Este ya está. Vamos a probar de nuevo. Vamos a calcular overlap de nuevo. Y no overlaps found. Listo, corregimos todas las superposiciones. Esto de los dedos me quedó medio raro. Esto así. Tendría que continuar. Continuar haciendo el unwrap. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y como les decía antes, yo quiero ocupar más espacio de la textura, con lo cual voy a ir a la parte de pack. Vamos a cerrar este edit. Vamos a darle rotación a estas piezas que puedan girar. De esa forma van a tratar de optimizar el espacio. Vamos a elegir rotación. El ángulo de rotación en el cual pueden girar estas piezas, vamos a ponerle, cuanto más chico sea este ángulo, significa que pueden rotar más libremente, con lo cual se van a acomodar, se van a comenzar a encastrar como si fuera un Tetris, que van a tratar de encastrarse estas piezas y van a tratar de ocupar el mayor espacio posible de esta textura V. Con lo cual, claro, cuanto más chiquito sea este valor, más va a tardar. Así que yo voy a dejar en 30. Y vamos a ver. El tiempo de rotación acá en minutos. Vamos a ponerle, por ejemplo, 30 segundos. El mapa en el cual vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando, por ejemplo, en 2K. Vamos a ponerle la calidad de este pack. Vamos a ponerle la calidad media. Podemos dejarlo en best, pero va a tardar más. Y veamos qué más. Bueno, el resto lo voy a dejar tal cual está. Así que voy a comenzar a empaquetar todo esto. Pero antes voy a guardarme este archivo. Vamos a elegir el donde dice temp, elijo el 2. De esta forma estoy guardando este archivo. Y elijo pack. Vamos a empaquetar todo esto. Fíjense cómo va buscándole la vuelta, tratando de girar las piezas para que ocupen el mayor espacio posible. Bueno, no sé si se escucha cómo está girando el cooler del procesador ahora, pero bueno, esto va a tardar aproximadamente 30 segundos como le dijimos antes, y esto supuestamente va a mejorar el espacio de textura. Ahí está, fíjense que antes era un 44,3 y ahora tengo 59,6% de espacio de esta textura ocupada por las piezas de nuestro modelo. Bueno, voy a dejarlo así por ahora. Ups, voy a dejarlo así y vamos a la vista 3D. Vamos a esta vista 3D y vamos a ver cómo queda nuestro modelo cuando le aplicamos una textura. Vamos a acercar un poquito más. Presiono la tecla S. Recuerden que nosotros enviamos nuestro modelo de subdivisión. Bueno, como este es un modelo de subdivisión, para ver ese efecto de la subdivisión, presiono la tecla S. De esta forma me queda el modelo con subdivisión. Y si presiono la tecla T, voy a ver un tipo de textura que se aplica a mi modelo. Recuerden lo que les dije, en la parte del pecho está de color rojo. Bueno, en la parte del pecho va a tener más distorsión. Que serían estos cuadraditos que se ven un poco más grandes. Pero como mi modelo va a llevar ropa, así que no me interesa esa zona. Presiono la tecla T una vez más para ver un mapa de una grilla, básicamente, de números. Fíjense cómo en esta parte, la parte del pecho, que acá se ve de color rojo, en esa zona es como que
Si nosotros pintamos esa zona, se va a estirar, se va a expandir esa textura que pintamos. En cambio, en las partes de color azul se va a comprimir. La idea del UV siempre es tratar de buscar un promedio. No les va a quedar completamente plano, en este caso sería completamente de color verde, sino que tienen que buscar algo intermedio entre compresión y estiramiento. Bien, y ahí tenemos nuestro UV para este modelo. Y lo único que me faltaría es enviar esto al Blender. Esto de acá, de la parte de la cabeza, fíjense que me quedó de esta forma. Bueno, yo lo voy a rotar. Voy a rotar de esta forma porque va a ser más fácil pintarlo si está de esta forma, así, paradito. Y fíjense que tengo espacio para escalarlo un poco más, así que esto lo puedo escalar ahora, o lo puedo escalar en Blender. Bueno, voy a dejarlo así por ahora. Las manos también, voy a girar esto para que queden de esta forma. Las uñas me quedaron todas por cualquier lado, así que después las voy a tener que agrupar cuando esté en el Blender. Fíjense que me quedaron las pestañas por acá, algunas uñas por ahí. Bueno, después las voy a acomodar cuando vuelva al Blender. Lo que sí, las manos las voy a dejar juntas. Vamos a agarrar esta de acá y la voy a traer para este lado para que me queden más o menos en el mismo espacio. Ahí está. Y bueno, vamos a enviar esto al Blender. Vamos a elegir Send. Presiono Send. Ahí está, ahí vuelvo al Blender. Supuestamente ahora mi modelo tiene que tener el mismo mapeo de coordenadas que hice en el UV Layout. Presiono la tecla N para ocultar el panel de herramientas. Vamos a ir al UV Editing y acá tenemos lo mismo que hicimos en el UV Layout. Lo tenemos acá, de este lado. Como les dije, acá acomodamos las manos. Vamos a comenzar a acomodar lo que son las uñas. Veamos, esto de acá es esta uña. Y la voy a tratar de acomodar. Vamos a elegir el modo Face, modo polígono. Vamos a acomodarlas, por ejemplo, acá arriba. Fíjense que acá tengo la parte superior de la mano. Vamos a acomodarlo por acá. Este es el dedo del medio, así que lo voy a poner acá. Vamos a buscar el resto de uñas, que son estas de acá. Las uñas las voy a llevar a esta posición y veamos dónde están las otras uñas. Acá tengo una, la llevo para este lado y acá tengo otra, esta de acá la vamos a llevar también a la misma ubicación para que estén todas juntas, sea más fácil de pintar. Veamos, esto es la uña del dedo gordo, el dedo pulgar. Voy a dejar por acá, rotación, rotamos, ahí está. Después tengo esta de acá, que sería esta uña. Presiono la tecla L, rotación, lo damos vuelta, ahí está. Esto de acá, vamos a darlo vuelta. Muy bien, ahí está. Después tengo el dedo gordo, que lo vamos a poner acá. Después tengo, a ver, esta uña de acá, sería esta, rotamos y lo acomodamos de este lado. Y por último tengo esta de acá, rotamos y lo acomodamos de este lado. Estas uñas las podemos escalar, fíjense que tenemos bastante espacio todavía, vamos a escalar todo esto. Escalamos y lo acomodamos, por ejemplo, por ahí. Bien, después tenemos las cejas, las pestañas, acá tengo la oreja, esto creo que es la oreja. Veamos. Sí, esto es la oreja. L, rotamos. Ahí está. Y vamos a escalar esto un poco más para darle más espacio de textura. Escalamos también un poquito más. Ahí está. Rotación. Muy bien, después la otra parte de la oreja, que es la parte de atrás, es esta.
esto de acá, presiono la tecla L, me lo llevo para este lado y vamos a rotar esto un poco, escalamos. Ahí está. Después tenemos todo lo que es la parte de esto de acá, a ver qué es. Esto de acá es la parte interna del ojo. Sí, creo que es la parte interna del ojo. Que acá es donde les dije que podemos llegar a tener problemas cuando pintemos toda la parte blanca del ojo, pero también vamos a pintar un poquito de sombra. No sé, vamos a dejarlo así por ahora, después vemos si funciona o no. Vamos a ponerlo por acá. Después tengo las pestañas, que es esto. Esto de acá es la parte del frente. Vamos a girar con rotación. Ahí está. Ahí tengo la parte de las pestañas. La parte de atrás de las pestañas la tengo por acá. Rotamos. Y esto lo vamos a llevar a esta zona. A ver, vamos a revisar. Por ejemplo, este polígono. Bueno, esto de acá lo tenemos que dar vuelta para que coincida con este. Clic derecho y elegimos flip mirror o mirror en X. Ahí está. Ahí tengo que coinciden las dos piezas. Si yo elijo polígonos de este lado, fíjense que ahora me elige justamente ambos lados. O sea, me elige ambos polígonos, tanto del frente como de atrás, pero del mismo lado. Bien, y esto de acá lo puedo escalar también. Vamos a escalar esto un poco más para darle más espacio de textura. Ok. Bien, después, ¿qué más tenemos por acá? Las cejas, dijimos. A ver, el ojo. El ojo es importante que le demos bastante espacio de textura, puesto que es la parte más importante de todo esto. Así que esto me lo voy a llevar, por ejemplo, a esta zona. Y vamos a escalar esto. Vamos a darle bastante espacio al ojo. Y vamos a alinearlo, por ejemplo. Yo quiero que este polígono de acá me quede en la parte de abajo. Así que vamos a elegir L, rotación. Y de esta forma vamos a pintar el ojo correctamente. Bien, después tenemos las cejas. Cejas, esto de acá, tecla L, vamos a rotación, rotamos y lo acomodamos por acá. Y esto de acá es una de las piezas de la línea de expresión, eran dos piezas, parte del frente y parte de atrás. Esto voy a traer para este lado y me falta una pieza más, está por allá arriba. Esta de acá la vamos a traer a este lado. Rotación. Vamos a revisar que esto esté correcto. Es decir, agarro. Ups, acá hay algo raro. A ver. Veamos. Esto de acá es la parte del frente. Y esto es la parte de atrás. Vamos a agarrar estos polígonos, este de acá también. A ver, veamos. Fíjense acá, este de acá sería la parte de acá del frente, este de acá sería la parte del otro lado, la parte de atrás, pero del otro lado. Tenemos que invertir uno de estos. Por ejemplo, podemos dar vuelta a este. Clic derecho, elegimos mirror en X. Ahora sí está correcto. Y estas piezas de acá las podemos escalar también para aprovechar más el espacio de textura. Fíjense, podemos escalar esto un poco más para darle más espacio de textura y podemos pintar más detalles. Si ustedes le dan poquito espacio de textura, esto se va a pixelar, no van a poder pintar bien. Bueno, dependiendo del tamaño de resolución en el cual vayan a pintar. Yo dije que voy a pintar en 2048 píxeles. Si yo lo dejo muy chiquito a esto,
se va a pixelar todo cuando pase el pincel, así que voy a darle un espacio de textura más grande. Y esto de acá incluso le puedo dar más espacio de textura. Agarro estos dos, control L, escalamos y vamos a darle más espacio de textura también. Movemos esto un poquito para arriba y todo esto para arriba. Ahí está. Acá me quedó más espacio también que puedo aprovechar. Por ejemplo, ahí podemos poner el ojo. No, vamos a dejarlo así, tal cual está. Las cejas las puedo escalar un poquito más. Vamos a agarrar cualquier polígono de estos. Control L, ahí está. Y vamos a escalar esto un poco más. Escala. Igual las cejas no tienen color, me parece, en este caso. Color negro, básicamente. Veamos la referencia. Sí, creo que es color negro. Salgo de acá, a ver. ¿Dónde está la referencia? Ahí está. Ah, es color un poquito más clarito. Pero no tiene un degradado de color acá en las cejas que yo necesite pintar, sino que es solamente un color. Esto de acá lo podemos hacer con el Outline Helper, esta línea de color negro. Pero mucho detalle no lleva esto. Así que no hace falta darle más espacio. Bien, vamos a revisar a ver qué más nos queda por acá. Esta cabeza, sí, la parte de la cabeza vamos a escalar un poco más. Vamos a tratar de aprovechar el máximo espacio posible. Cuanto más espacio le dé, más cosas, más detalles puedo pintar. Recuerden eso, es importante. Bien, esto de acá, esto es la parte de... A ver, vamos a elegir todo. Sí, es la parte que tapa el ojo. Y esto va... Ah, esto vamos a pintar, ¿no? Vamos a pintar... Ah, la parte interna del ojo va todo blanco. Sí, acá voy a... En todo caso, si tengo que pintar sombra, voy a pintarlo en esta pieza. Así que esta pieza la podemos llevar para este lado. Vamos a girar esto con rotación. Vamos a agarrar esta parte. Fíjense, acá elegí la parte de arriba y me seleccionó la parte de abajo. Bueno, entonces esto quiere decir que tenemos que darlo vuelta. Rotación, giramos de esta forma. Elijo la parte de arriba. Ahora, a ver, elijo este. Está bien, ahora sí está bien. Y esto lo podemos escalar para aprovechar un poquito mejor el espacio de textura. Bien, y de esta forma terminamos con el tema del cuerpo de este modelo. Ahí está, ya terminamos. Vamos a guardar esto por las dudas. Guardamos. Y listo, ya estoy en condiciones de comenzar a pintar mi modelo. Muy bien. Bueno, voy a dejar este video por acá. Espero que todo esto le sirva a alguien. Y todo esto que expliqué para el UE Layout es exactamente lo mismo. Para las herramientas del Blender, para cuando estemos trabajando acá en UV Editing, pueden bajarse distintos add-ons, complementos. Yo acá tengo algunos, por ejemplo UV Packmaster, tengo el Magic UV, UV Squares, que es para generar cuadrados de estas piezas, de estas islas de UV. Tengo el Textool, también es algo similar, pero yo sigo prefiriendo el otro programa y después traerlo acá en Blender. Una vez que terminé con el UV, lo traigo al Blender y listo, y acomodo las piezas acá. Bien, voy a dejar este video por acá. Espero que todo esto les sirva a alguien y nos estamos viendo próximamente con más videos. Saco el wireframe, saco la referencia y así me quedó mi modelo. Bien, eso es todo por ahora. Espero que les sirva y nos estamos viendo. Chao.